Bienvenidos. Yo hoy tengo a una mujer maravillosa invitada a nuestro programa. Fue ministra a los 28 años. Ojo, a los 28 años. La primera mujer afro en el gabinete de Colombia. Ministra de Cultura. Y venía con una hoja de vida académica espectacular con uh, estudios en las universidades más prestigiosas del mundo, en Oxford, en MIT, en Yale, cumplió con una tarea sobresaliente en el ministerio sin vanidades de poder y sin apetitos de poder y desde entonces se ha dedicado a profundizar en sus batallas y a perseverar en sus sueños. Ha publicado su libro el poder de lo invisible. Paula Moreno, bienvenida. Qué dicha tenerla aquí. Ay, Juan, qué placer compartir este espacio contigo. Respeto, admiración. Fue yo creo que de las ministras más jóvenes de la historia de Colombia. Sí, la más joven. La, la más, más joven. joven. La más joven y abriendo un camino que sigue siendo todavía difícil y esquivo sí yo creo que nos vamos acostumbrando a esa, a esa integración de generaciones de etnias de nos vamos acostumbrando es más natural lo vemos en el gabinete actual eh, pero igual sigue siendo un ejercicio de aprendizaje, ¿no? De, de aprendizaje porque uno necesita ese ímpetu de la juventud, al igual que esa fuerza de la experiencia, ¿no? Como esas visiones complementarias se requieren en el ejercicio del poder. La ventaja es que cuando usted no había cumplido 30 años, tenía todo el ímpetu de la juventud, que lo sigue teniendo y ya tenía la experiencia de haber sido ministra. Claro que sí, claro que sí, y, y creo que eso me, me nutrió mucho cambió mi vida y, y me enamoré de este país aún más, ¿no? Me enamoré de la posibilidad de servir, de, que tiene uno pues también en estas posiciones públicas. Paula, hay invisibilizaciones en este país. Todavía se mantiene esa estructura que hace visibles unas, unas instancias, que les da poder, que les da juego, que los mantiene en el centro del Estado y de la sociedad, mientras a otros se les oculta. Sí, yo creo que hay una, una desigualdad de oportunidades que inciden muchas cosas en que se definan espacios en la sociedad, donde hay espacios donde uno sí quiere ver esa diversidad del país y se acostumbra como en el fútbol, ¿cierto? Como en la selección Colombia, porque uno sabe que necesita esos talentos, pero al mismo tiempo hay otros donde, donde no se ve la necesidad, donde se omite y creo que es parte del ejercicio Hacer visibles muchas de esas comunidades, de esos sectores que además necesitamos para, para entender el país profundo y real, ¿no? ¿Qué no le han ofrecido a Paula Moreno en la vida política del país? Candidaturas a la vicepresidencia, candidaturas al Congreso, otra vez ministerios, de todo. Y usted ha seguido en esta lucha. ¿Por qué? Pues, Juan, es que cuando uno asume lo público desde una perspectiva de, de proyecto de vida, sabe que hay muchas instancias y cuando yo terminé el ministerio dije yo quiero apostarle también a construir otras formas de poder. Yo no quiero ser ni, ni, ni la primera ni la última, ni quiero tampoco ser la única y quiero ayudar a cultivar liderazgos de las comunidades excluidas y a eso me he dedicado estos ocho años. ¿Cuál es, Paula, el poder de lo invisible? El poder de las historias personales, porque creo que uno no es solamente un cargo, uno es una historia, uno es su familia, uno es su pueblo, uno es una cantidad de cosas que a veces se invisibilizan cuando uno ejerce el poder y es importante reivindicarlos. Y de igual forma es el poder de esa cantidad de comunidades excluidas dispuestas a servirle al país y que muchas veces no las vemos y no les damos la oportunidad. ¿Qué tiene que pasar en Colombia para que? lo que ocurre en el Chocó, lo que ocurre en Buenaventura, lo que ocurre en el Pacífico, lo que ocurre en algunos rincones del Caribe, no se mantenga oculto, no se mantenga en la agenda marginal o en la agenda que surge cuando hay una gran tragedia o un gran chicharrón, pero que en el día a día no está clavada en las prioridades del país. Yo creo que necesitamos una nueva apuesta ética, ética sintiendo además que lo público es público, que uno le responde a todo el mundo y además una sensibilización aún mayor en nuestras élites de que eso es necesario. En este, en este camino hay unos testimonios de mujeres importantes de otros países, y uno ve las biografías de mujeres eh, destacadas y escriben muchas cuartillas sobre ellas, ¿qué estaba pasando aquí?, ¿por qué no se escribían esas historias aquí?, eso me pregunté cuando me nombraron y cuando tuve esa oportunidad, busqué esas biografías, busqué esas historias para inspirarme, ¿no? Y para saber si algunas de las inseguridades o, o de las situaciones que no sabía manejar a otras personas que también tenían mis características les había pasado. Y me fue a una librería, a varias, a buscar y no encontré. De hecho, encontré algunas biografías de presidentes, pero más en términos de entrevista, no digamos de ese texto que. Juan, que es escritor y periodista, cuando uno se sienta y se desafía con el papel a decir, bueno, es que esta es mi historia, este soy yo, lo que quiero Correcto. contar, y no encontré, no encontré eso. ¿Cómo surge el, el libro? Me cuentan que esto se remonta a los inicios del ministerio, eh, amigo austriaco, diario, ¿eso cómo fue el, el proceso? Claro, yo tenía un excelente amigo, bastante especial. Y él me regaló un diario y me decía, Paula, es importante que vayas registrando tu experiencia. Eso te, te sirve para desahogarte, eso te sirve para elaborar lo que estás viviendo. Al arrancar el ministerio. Al arrancar el ministerio. Él me y lo él regaló llegó un día con el diario. Sí, sí, él me lo regaló y me dijo, mira, yo creo que es importante que todas las noches escribas lo que estás viviendo, Escríbelo, no y, y todos los que hemos tenido la oportunidad de algo público es tan maratónico. Que, que si en realidad ir evaluando uno, y, y en mi caso, pues que obviamente no tenía la experiencia, eh, pues sí era muy importante ir evaluando cómo iba madurando, cómo iba creciendo y cómo iba aprendiendo a manejar las cosas, ¿no? y así fue todas las noches todas las noches llevaba mi diario la memoria y cuántas páginas tenía el diario al final bueno yo tengo cuatro diarios de esos cuatro años. diarios cuatro diarios o sea el austriaco tuvo que multiplicar por cuatro la no después la biblioteca nacional <risa> <risa> me lo regaló después la biblioteca nacional que hace estos libros antiguos preciosos claro preciosos. preciosos entonces me lo regalaron entonces tengo como unos especiales de la biblioteca nacional ah pero esas son unas unas joyas y de ahí, ese es el material para es, escribir este libro. Sí, fueron esos, esos diarios, pero también entrevistas. Y yo tomé cursos de escritura, porque escribir es muy difícil. Yo 10 años duré escribiendo pero este no, no libro. Pero no se nota, eso fluye deliciosamente. Tres palabras, Paula, que están en el libro: solidaridad, humanidad, resistencia. Sí, y yo resaltaría sobre todo humanidad, Juan, porque. Parte de la conclusión es que no somos tan diferentes, ¿no? Que a veces es, es como una prevención inicial, pero lo lindo en el ministerio es que, o, o en muchas de las experiencias que he tenido y con las personas que he compartido, es que nos han, vendido, nos han vendido la idea de que somos muy diferentes, y la verdad no. Hay una humanidad compartida que se encuentra, que se reconoce y que genera unos, unos lazos que creo que le faltan cada día más a este país. Y quizás sea ese el gran reto de este país, ¿no? que esa humanidad que puede estar presente no se expresa en una concurrencia eficaz. Sí, sí, y además porque todos, y, y yo trabajo mucho con comunidades excluidas y de las cosas más lindas, es cuando me, algunos amigos van a, a conversatorios, a compartir experiencias a través de manos visibles, y al final, no sé, la líder de la boquilla, dice Adolfo Meisel, el doctor y yo pensamos igual. ¿No? Perfecto. Perfecto. El gran gurú de la economía caribe que tiene una silla en la Junta del Banco de la República claro. y ella están identificados. Están identificados. Y es eso, es que no somos tan diferentes. Porque a veces tanto de las mismas comunidades excluidas hay una prevención y de las élites también. Con todo ese bagaje y toda esta reflexión, ¿qué debería hacer el gobierno entrante del presidente Duque en este frente? Yo creo que es importante meterse al país profundo. Yo creo que hay que meterse, hay que involucrarse mucho para tener re resultados específicos, para tener resultados medibles. Creo que sí hay que meterse y hay que integrarse mucho a ese país, porque todos los que hemos pasado sabemos que desde el escritorio son muy pocas las cosas que se resuelven. Y qué distinta que se ve el, nuestra tierra colombiana desde un escritorio en Bogotá sí. frente a lo que sucede en la realidad de las comunidades. Claro, y además porque Juan, este es un país emocional. Yo siempre he dicho, este es un país donde la gente lo que quiere es ser escuchada, es ser reconocida. Muchas veces los que hemos tenido posiciones de poder, algunas, en algunas ocasiones podemos resolver cosas y en otras no, definitivamente no, pero por lo menos pudimos a poner la cara y a decir, oiga, lo entiendo, voy a intentarlo, voy a estar, y la gente respeta eso. ¿Cómo va la corporación? Va muy bien, ya tenemos más de 2.000 líderes. ¿2.000 líderes? Más de 2.000 líderes. Entrenados, capacitados, con, formados. Con las mejores universidades del país. ¿Dónde están esos 2.000 líderes? La mayoría, el 70%, está en el Pacífico. En el Pacífico. Y ya ocupando posiciones de poder. El secretario de Salud de Cali, el secretario de Educación eh, del Chocó, una serie de líderes que están, además Ese líderes es de base, ¿no? Un contingente, digamos, un tanque de reserva y de promoción. Sí, porque necesitamos cultivar liderazgos Juan. globalmente, no solamente acá. Globalmente todo el mundo se está cuestionando cuáles son los líderes que necesitamos. Y esos líderes no se dan a dar aleatoriamente, eso es, es, eso es un ejercicio programático. ¿Qué característica tienen o qué características tienen los líderes de la corporación? Si alguien te pregunta, bueno, ¿cómo es un líder de la corporación? ¿Qué lo hace líder? ¿Qué han desarrollado en su interior que le permita proyectarse como un líder. Siempre les exigimos conciencias de conciencia de poder. Conciencia de poder. Conciencia de poder. Es decir, <laughs> desde que presentan la entrevista en uno de nuestros programas, les decimos ¿en qué consiste su poder? Porque aquí vamos a invertir en usted, pero porque usted tiene un poder y díganos: si usted es la líder de las hipoperas en Cartagena que influencia a más de 200 personas, ok, pero usted tiene que ser consciente de su poder. Porque no estamos buscando un liderazgo ni mendicante, ni un liderazgo que que, que ni lastimero, ni lastimero, no, 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 ni residual, sino diciendo aquí estoy, o sea, manos visibles es una mano alzada diciendo y así aquí, se aquí llama, estoy, manos visibles, manos visibles, aquí estoy. Entonces, lo primero, conciencia de su de poder, liderazgo en las claro, de poder una una apuesta ética, pues que pues sí. Sí, sí, sí. Yo les insisto mucho a los líderes. Si es para hacer lo mismo, no nos hagan perder tiempo. Claro. <laughs> sí, que sí. es una tragedia. Claro, además. claro, es una tragedia. Tantos tra líderes y eso ocurre en todos los en estamentos todos los niveles, de la vida colombiana. Claro. Una crisis ética que hemos vivido a nivel de dirigencia. Claro. Y de y además porque eso impide que usted sienta el país y haga la tarea. Entonces, conciencia de poder, compromiso ético. Y yo diría que también amor, ¿no? Amor. Amor. Porque el amor a uno mismo, el amor a, a sí mismos, porque uno no puede dar de lo que no tiene, ¿cierto? Uno no puede amar a los demás si todos los días no se está planteando uno mismo cómo se está cuidando y cómo se está queriendo. Amor por las comunidades, amor por la causa, porque creo que ese es el motor, ¿no? Ese es el motor, más allá que el interés personal o la ambición. Es Paula Moreno y este es su libro, El poder de lo invisible. Para llegar hasta aquí. Vivencias, recorridos, compromisos, sueños, experiencia como la ministra más joven en un gabinete y ya la han oído. Muchas ganas y mucho empeño y muchos deseos de que este país sea mejor. Claro que sí, Juan. Todos los días, todos los días. Todos los días. Paula, muchas gracias por Ay, haber bien. estado aquí. Suerte con el poder de lo invisible. Muchas gracias, Juan. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Con la exministra Paula Moreno. Sigan con Red Más Noticias.